Hace 4 años tenía aquí 2 cerezos, este y ese que se puede ver, señalo, estos 2 cerezos, que tenía una cereza muy agria, venía muy tardana y la verdad es que no me gustaba. Y lo que hice fue cortarlo, ¿lo veis los cortes que hice? Cortarlo, ¿veis? Cortes grandes, además, gordo, y luego esperé, lo corté en invierno, esperé hasta agosto del siguiente año, y en agosto le hice unos injertos de yema, que lo veréis aquí cuáles son los injertos, esto que hay aquí, y si observáis bien lo sólido que están, lo bien que han atado el injerto, pues lo fuerte que está. Esto no lo rompe nadie, porque fíjate lo fuerte que está. Entonces, claro, he tardado 4 años, ya tiene fruta, lo veis que tiene fruta ya, lo veis, es que hay otras personas que lo cortan, injertan a puga aquí, pero la zona que vivimos nosotros aquí en la zona del Ebro, pues la verdad es que yo no lo veo, porque viene el aire y lo rompe todo, porque lo he hecho otras veces, me ha agarrado, pero luego me lo ha roto el aire. Aquí, por ejemplo, me falló uno, que lo veis. Lo veis aquí, que está fallado. Lo veis, la yema seca. Pero bueno, como eché muchos, pues sí, siempre queda. Esta la tenía que haber cortado por aquí, pero bueno, no la he cortado. Pero veis que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 injertos ahí que están buenos, Y veis el árbol que está, pues ya, encaminado para que eche fruta ya. Y es un árbol de 25 años, que es viejo. Bueno, pues eso quería enseñaros, para que veáis que el de yema funciona bien aquí.